Hola chavos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Híjole, ahora sí, vamos a robarnos el meme de ahí de Anaya. Vamos a robarnos la frase de me enoja tanto. No, ahora sí, no sé. Creo que nuestro país está cayendo. Híjole, es que estoy tan enojado que no me dejan ni pensar. Pero bueno, a ver, vamos a ver las noticias. ¿Se acuerdan de el asesinato de Victoria Salazar? Sí, de la mujer guatemalteca o salvadoreña, no recuerdo, que fue víctima de, pues, de unos policías que la quisieron, pues, detener porque estaba haciendo supuestamente ahí en uno de los Oxxos de la localidad, estaba haciendo un alboroto. Lo cual, bueno, ya pasaron por ahí algunos videos donde, pues, la señora únicamente traía un garrafón de agua de plástico, el cual estaba levantando. No se escucha el audio, no sabemos qué es lo que decía, o cuando menos el video que yo vi no se escuchaba qué reclamaba la señora. Y pues alguien de ahí dentro no se sintió a gusto, habló a la policía, y pues la policía, al someterla, desafortunadamente ven muchas películas o muchos videos gringos, y quisieron hacer lo mismo de poner la rodilla en la espalda, en la nuca, y desafortunadamente, bueno, pues terminaron por hacer una fractura en las vértebras cervicales, lo cual, pues, le causó la muerte a Victoria Salazar. Esto, bueno, porque ya lo informó por ahí el médico legista del estado, y ese fue su dictamen. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé. No sé qué onda con los policías. No estoy generalizando, porque no todos los policías actúan así. Hay capacitación, hay constante proyectos, programas, pláticas a los que los mandan. La verdad, algunos los obligas, otros policías pues van por gusto, pero por capacitación no creo, porque todos los estados tienen esa capacitación. No es un programa de peje, de que ni se alborote ni nada, porque esto ya existía desde antes, desde que se inventó Plataforma México, y desde antes de Plataforma México ya se les daba capacitación a todos los países, a todos los policías del país. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicieron el procedimiento como debía de ser, tal cual se les enseña en la Academia de Policía a hacer una detención? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es esto. Pero lo que más me preocupa es que, pues, algunos amigos, compañeros del 15 Regimiento de Caballería Motorizado, allí en la línea divisoria entre México y Guatemala, estaban haciendo un recorrido de seguridad. Detectan ahí un muchacho, este muchacho discute con ellos, saca un arma, y obviamente, pues, los soldados, al ver que los agreden, obviamente no les dispara el chavo, no le dieron tiempo, y pues desafortunadamente lo matan. ¿Actuaron bien? ¿Actuaron mal? No sé. Yo creo que uno como militar que está expuesto a agresiones que ya son comunes en esta ciudad, y más en las fronteras donde saben o sabemos todo el mundo que hay tráfico de armas, trata de personas y una cantidad infinita de problemas, si un muchacho saca un arma y te apunta, ¿tú qué haces? ¿Te quedas parado que dispare primero? No sé, esto está de verse, pero eso es lo que me enoja, que la sociedad piense que el soldado tiene que aguantar todo. Oye, fue nuestra última defensa. Luego, ¿cómo es posible que los guatemaltecos, o sea, ni siquiera los mexicanos, los guatemaltecos hayan metido, y con ayuda de unos connacionales, hayan desarmado a nuestras fuerzas armadas? No, nuestra soberanía, ¿dónde quedó? No sé, digo, esa es mi opinión. A lo mejor actuaron bien ellos, a lo mejor actuaron mal, ahí se los dejo a ustedes. Opinen, dejen sus opiniones aquí debajo de la descripción. ¿Qué es que había? Así como decía Peña, yo les pregunto a ustedes qué hubieran hecho, porque no, la verdad es que lo que me indigna, lo que me enoja es, una, obviamente, la agresión. Lamentablemente, pues, terminó
después siendo fatídico, pero hay una pérdida de la vida por una acción, no sabemos, así tal cual como en el caso también de Victoria Salazar, no sabemos qué pensaban estas personas. Pues Victoria pues estaba alterada, algo le pasó. Y este muchacho guatemalteco, que pues no sabemos qué cosa, ¿no? Ay, pero bueno, ¿cómo se llamaba este muchacho? Elvis Mazariegos Pérez, del estado de Chiapas. Ahí fue donde estudié esto, ¿no? Pero bueno, qué bueno, me acuerdo que ya estoy como el señor este Anaya. Qué coraje me da tanto coraje ver, ¿sí?, que no hay una forma adecuada de actuar. Pero bueno, ya sean los policías o ya sean los militares, casos diferentes. Los policías pues obviamente les falta un poco de capacitación, no dudo que no hayan tenido. Y en el caso de los militares, bueno, pues también algo debió de haber pasado como para que ahí el cabo que disparó pues haya hecho este uso de la fuerza. Lo que sí, bueno, pues quiero decir es que pues el soldado es un soldado que está entrenado. O sea, el canijo no falla. O sea, si dispara, no dispara al aire, dispara pues a cumplir para lo que fue entrenado, ¿no? Entonces, gente, por favor, hay que respetar las Fuerzas Armadas, no dejen que sea nuestra última carta y la tiremos a la basura, porque si de todas las instituciones el ejército era el que gozaba de buena reputación junto con la Marina, y ahora resulta que los mismos mexicanos estamos en contra de ellos, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no hay, ¿verdad? Entonces, chavos, ahí les dejo el comentario. Platiquen ustedes qué opinan, a ver qué sucede. Y bueno, estamos al tanto. Muchas gracias por escuchar la queja. Ya saben, cuídense bien, usen el equipo de protección personal cuando anden rodando, y nos estamos viendo en el siguiente. Cuídense y nos vemos. Adiós.